que esté aquí, que se acuerde de nosotros, el sur de Europa, y a Ernesto, que es la primera vez que viene, pero las discusiones de ellos son impresionantes desde el punto de vista filosófico. Ayer me atacaron con el designador rígido de Kripke, de Saul Kripke, y fue bastante, bastante duro. Entonces, vamos a atacar el tema de la ética. ¿Qué ocurre? Que para la propuesta ética en estos tiempos de cada uno de nosotros, es interesante primero conocer al menos las líneas maestras del sistema, porque cada uno de los ponentes tiene un sistema filosófico. Es decir, la filosofía puede ser algo puntual, pensar, todos pensamos, o puede hacerse un poco más compleja y más abarcante a partir de un sistema, tener un poco de propedéutica, como decían los griegos. Y entonces lo que le voy a pedir al profesor Marcus y al profesor Ernesto Castro es que vamos a iniciar la charla, la discusión, proponiendo el sistema, y de ese sistema, como si fuera una pequeña raíz, sale la propuesta ética. Empezamos con el profesor Marcus. Bueno, entonces, muchas gracias por venir. Gracias. Entonces, es siempre un placer estar aquí en Las Palmas de Gran Canaria con los nuevos y ya antiguos amigos filosóficos aquí, canarios y madrileños. Bueno, empiezo con algunas clarificaciones centrales respecto a los temas, ¿no? A los propios temas de la ética. Entonces, ¿qué es la ética? Para mí, la ética es una subdisciplina de la filosofía, que es una ciencia, y la ética estudia los hechos morales. Los hechos morales son el objeto de la ética, tal que, por ejemplo, ¿no? Las propiedades de los números o figuras geométricas son los objetos de la matemática. Pero, ¿qué son los hechos morales? ¿No? ¿Qué naturaleza tienen? Y primera tesis de mi libro Ética para tiempos oscuros es que los hechos morales son hechos respecto a lo que debemos hacer o no debemos hacer, ¿eh? En virtud de la propia humanidad. Es decir, hay algo que tenemos absolutamente, ¿no? Que debemos absolutamente hacer lo bien, y algo que tenemos absolutamente no hacer, el malo. Y los hechos morales son, ¿no? Hechos específicos respecto a lo que tenemos que hacer simplemente por ser humano. Y es decir que muchas cosas que hacemos en la vida cotidiana no tienen ningún valor ético, y estos hechos respecto, ¿no? Tenemos razones de hacer cosas. Tenemos razones para venir aquí, ¿no? Escuchando filósofos, estando en este gabinete literario, pero no es ni ético, ni non ético, ni moral, ni inmoral, ¿no? Que estemos aquí. Es una decisión libre sin valor específico en ético, en ética, ¿no? Entonces son acciones neutrales, ¿eh? Mascarilla o no, ya son cuestiones éticas, porque tenemos que protegernos a nosotros mismos y a los otros frente a una pandemia más o menos brutal. Entonces tenemos razones éticas, en el sentido de la ética, de usar la mascarilla en ciertas condiciones, pero no en todas. Entonces, una ética de la mascarilla, existe una ética de la mascarilla, pero no existe realmente una ética, digamos, ¿no? De la manzana, ¿no? Si prefiero manzana a plátano, no existen hechos morales respecto a este tipo de decisión. Fuera de, claro, las condiciones de producción de plátano, etcétera. Claro, ¿no? En total, en la economía humana, a lo mejor casi todas las decisiones, a un punto u otro, en las cadenas de producción, tienen un valor moral, ético, pero en general, no todo lo que hacemos en cuanto a seres humanos
¿no? Es objeto de la ética. Eso es una clarificación muy importante porque existe esta confusión, ¿no? Que la ética nos enseña la sabiduría. Entonces, quien estudia ética será una persona mejor. Si fuese así, entonces, ¿no? El estudio de la filosofía o de la ética sería, ¿no?, una precondición de hacer lo bien, lo que es absurdo, ¿no? Porque eso es una diferencia importante entre la ética, digamos, y la matemática. Uno puede ser, ¿no?, muy malo en matemáticas y una buena persona. Entonces, ser una buena persona, una persona, digamos, en ese sentido, ética, no presupone, ¿no?, un sistema conceptual de ética. Pero existe, al mismo tiempo, existen sistemas conceptuales de ética. Es lo que hacemos nosotros, filósofos. Desarrollamos sistemas conceptuales de ética, tal como lo que estoy presentando en este momento. Y los hechos morales tienen más propiedades, además de esta propiedad, ¿no?, de dirigirse a nosotros en cuanto seres humanos. Y si es verdadera esta tesis, implica que los hechos morales, primera tesis del libro, existen, realmente existen. Entonces, esto es el realismo moral. Según el realismo moral, hay hechos morales. Y los hechos morales no existen, ¿no?, como consecuencia, digamos, de actitudes humanas. Si es un hecho moral que se tiene que, ¿no?, proteger una persona de COVID-19, si tengo un PCR positivo, por ejemplo, ¿no?, no voy, normalmente yo no hago, no voy a la discoteca besando a la gente, ¿no? Y eso es un hecho moral, que no debo hacerlo. Si lo hago, es algo malo. Entonces, es un hecho moral. Y este hecho moral no es social, no es una construcción social en el sentido que hoy en día esto ya no se hace. No es una descripción, ¿no?, digamos, de una cultura. Los europeos en este momento no dan besos, se tienen COVID-19, es una convención social. No, es un hecho moral que tú no debes hacerlo porque el virus es demasiado peligroso en comparación con otros virus, etc. Entonces, este hecho moral, ¿no?, está conectado con hechos no morales, por ejemplo, el peligro de un virus. Saber, conocer el peligro de un virus dado es conocer un hecho no moral. Entonces, los hechos morales y los hechos no morales están conectados en la realidad. Existe, ¿no?, un contexto de hechos morales y no morales, ¿eh? Y existe también Juan Morales. Entonces, la moralidad está, ¿no?, como se puede incluso verla. Bueno, entonces, en el tejido, ¿no?, de hechos morales, ¿no?, lo que podemos decir, entonces, es que los hechos morales no son expresiones de actitudes sociales. Entonces, lo que rechazo con esta primera tesis ya es el constructivismo en ética, que dice que los hechos morales o no existen o sí existen, son expresiones, ¿no?, de convenciones sociales. La gente es así. Yo niego esta posición porque hay hechos morales. Entonces, la ética tiene un objeto, los hechos morales. Segunda tesis es el humanismo. Humanismo es decir que los únicos animales que conocemos que son capaces de una moralidad superior son los animales humanos. Porque, por ejemplo, los leones normalmente no discuten la cuestión del vegetarianismo. No es un gran tema en la comunidad de los leones. Y los chimpancés, por ejemplo, tampoco discuten el feminismo. Tienen alpha males y a veces, ¿no?, las mujeres también atacan a los alpha males, pero el tema del feminismo no es muy prominente, ¿no?, en esta comunidad de los otros primados. Mientras nosotros incluso discutimos, por ejemplo, la ley trans.
No voy a decir más porque es un tema demasiado peligroso y complicado, pero lo que digo con esto es humanismo, es decir, los animales humanos, nosotros somos la fuente más superior conocida en el universo. A lo mejor hay lugares con animales todavía mucho más éticos que nosotros, pero en este planeta nosotros somos la fuente del saber ético. No podemos, es decir, ¿no? Realmente no podemos conocer los hechos morales hablando, digamos, ¿no? con los elefantes. Y eso no es un acaso, porque los elefantes saben poco de ética y tampoco de matemática y todo. Pero de eso sigue la ética de animales. Porque nosotros somos animales, entonces hay una ética de los animales, porque nosotros ya somos animales. Y un principio de la ética, yo creo, entonces un hecho moral dice que cada entidad en la realidad respecto a la cual tenemos el poder de hacer algo, es una entidad respecto a la cual tenemos una responsabilidad ética. Entonces, la superioridad ética humana implica responsabilidad para el entorno ambiental y los otros animales. Entonces, una ética humano-céntrico, antropocéntrico, es la ética cierta para el ambiente. Entonces, ningún conflicto entre humanismo y respecto para otras entidades naturales. Ningún conflicto. Y tercera tesis es el universalismo, es decir, un hecho moral es lo mismo en todos los lugares. Se tortura a niños, es malo en Corea del Norte y en Gran Canaria. Entonces, la validez, ¿no? de este hecho moral no tiene nada a ver con un lugar. Puede ser, es improbable en este caso, que en Corea del Norte también tienen acceso a hechos morales que nosotros todavía no conocimos. Es por eso que tenemos que dialogar con personas, ¿no? que son diversas en sus contextos culturales. Claro que a veces, por ejemplo, los españoles tienen acceso a otros hechos morales en la pandemia que los alemanes. Porque España era tocada por el virus en otras maneras, ¿no? en otros meses, otras densidades, otras formas. Entonces se puede aprender algo de, como se dice, otras culturas. Pero la alteridad de las culturas no es decir que hay hechos morales para los rusos y otros para los chinos. Es decir, no existen valores europeos, judeocristianas, rusos, chinos, eso es una fantasía, no existen. Los hechos morales son universales y los valores que se dan a algunos grupos, los valores meramente sociales, no tienen contenido ético. Entonces, ¿quién defiende, por ejemplo, ¿no? valores locales en como si fuesen valores éticos, ya hace un error ético? Es decir, la tesis, ¿no? Según la cual, por ejemplo, ¿no? Putin tiene otros valores, los rusos tienen otros valores, ¿no? torturar a alguien en Moscova es menos mal que torturar a la misma persona en Madrid, ¿no? Quien defiende una tal posición hace un error ético y defiende algo de malo, es un pensamiento malo, no es neutral este pensamiento, es un pensamiento ya en sí malo, porque el universalismo es verdadero. Entonces, estas son las digamos, tesis principales de la ética que estoy defendiendo. Y última tesis, a lo mejor, ¿no? Respecto a la heurística. Entonces, ¿cómo podemos la lógica del descubrimiento de los hechos morales? Entonces, la única manera, ¿no? de hacer progreso moral en la humanidad es la cooperación entre varios sectores del saber, es decir, el público civil, ¿no? los ciudadanos, los filósofos especialistas, los otros científicos, los políticos, la industria, etc. Tenemos todos que cooperar para descubrir hechos morales parcialmente escondidos.
los hechos morales nunca están completamente escondidos. Por ejemplo, ¿no? El servidumbre era moralmente malo ya en la antigüedad, porque los esclavos lo sabían, Aristóteles no lo sabía, es por eso que defendía la esclavitud, porque profitaba de esto, ¿no? Ni siquiera como filósofo, ni siquiera podía imaginar una vida sin esclavos, porque ¿cómo puedo trabajar, ¿no? sin los esclavos? Necesito de mi tiempo libre para trabajar, ¿no? Y eso, interesante etimología, eso es el sentido de la palabra escuela. Escuela viene del griego, skolē, escolástica, etc. Y la escuela, en su origen, es en Aristóteles la palabra, ¿no? Es la justificación de la esclavitud. Es muy interesante como etimología, ¿no? La ética de la escuela. Ernesto, si tú puedes, sobre todo porque el sistema que tú propones lo estás construyendo uh-huh. y en primicia nos das unas líneas. Sí, la exclusiva. Pues, bueno, a diferencia de Marcus, yo voy a hacer una exposición más bien de los rudimentos del sistema, no tanto de la aplicación a la parte ética. Hay varias cosas con las que discrepo respecto al sistema de Marcus. La primera yo creo que tiene que ver con la concepción de la filosofía. Para mí la filosofía no es una ciencia. La filosofía tiene una doble acepción. La filosofía existe de forma mundana y de forma académica. De forma mundana la filosofía se presenta como cosmovisión. Cuando nos preguntamos por el bien, la belleza, la verdad, lo uno, la justicia, la identidad, nos estamos preguntando por asuntos filosóficos. Ahora bien, las respuestas a esas preguntas suelen darlas disciplinas pseudofilosóficas o parafilosóficas, como pueden ser la religión, la ideología. La filosofía académica no es otra cosa que el intento de elevar a concepto esos fenómenos ideológicos o religiosos, depurándolos del componente mítico o del componente sectario, del componente parcial. La filosofía académica es principalmente una disciplina, en el doble sentido del término. Es una autoexigencia, como ponerse a hacer deporte, es un deporte de la mente, podríamos decir, y también se encarna en una serie de materialidades, conferencias, textos. En ese sentido, la filosofía, a mi juicio, no es tanto una ciencia cuanto una disciplina interdisciplinar o intercientífica, que vincula no solamente las diversas ciencias, sino también las artes, las técnicas y, como ya hemos dicho, las cosmovisiones. En ese sentido, yo diría que la filosofía, para que se hagan la idea, está situada a medio camino entre el arte y la ciencia. Y esto tiene bastante que ver con un debate clásico que expone Kant al final de la Crítica de la Razón Pura sobre si se puede enseñar filosofía o a filosofar. Lo que dice allí Kant es que hay dos acepciones del término filosofía. Está la filosofía concebida desde el punto de vista escolástico y la filosofía concebida desde un punto de vista cósmico. La filosofía desde un punto de vista cósmico, dice Kant, no se encuentra en ninguna parte. La filosofía cósmica sería aquella que diera respuesta a todas las cosas, que se podría enseñar como se enseña las matemáticas, que resulta irrefutable, incontrastable, sobre la cual podrían estar de acuerdo todos los filósofos. Pero, del mismo modo que hay ciertos hechos matemáticos sobre los cuales están de acuerdo todos los matemáticos, pues el teorema de Pitágoras, 2 más 2 es 4, en filosofía hay un carácter problemático que atraviesa todos los asuntos, todas las tesis. Para empezar, desde el punto, casi dos filósofos pueden empezar discrepando simplemente de qué es la filosofía, de cuál es el campo en el que se está jugando. Es como si en un partido de fútbol pues unos quisieran jugar con el pie y otros con la mano, literalmente. Entonces dice Kant que esa filosofía cósmica no está por ningún lado. No existe el filósofo como el sabio universal. Claro, aquí habría que saber de qué tipo de ciencia estamos hablando. Si entendemos la ciencia como Wissenschaft, como sapiencia, como conjunción de la racionalidad teorética y la racionalidad práctica, pues entonces yo sí que podría estar de acuerdo con la idea de una filosofía científica como sapiencia, como algo que va más allá de la sabiduría estricta de las ciencias positivas, naturales y humanas. Entonces dice Kant que la filosofía cósmica no existe por ningún lado, entonces no se puede enseñar filosofía como se enseña matemáticas, pero en todo caso se puede enseñar a filosofar. Y una cosa que yo siempre me he preguntado al leer ese texto de Kant es si realmente se puede enseñar a filosofar como tal. Porque claro, el filosofar sería eso, una disciplina, un talento, pero ¿se puede enseñar acaso el talento? ¿Se puede enseñar algo que para muchos es innato?
A la conclusión a la que yo suelo llegar cuando leo esos textos de Kant es que en realidad lo único que se puede enseñar en filosofía son las diversas escuelas, lo que ha dicho justamente Marcus, las diversas formas de ocio, esclavista o no, a la que se han dedicado los diversos pensadores a lo largo del tiempo. Es decir, en filosofía, la filosofía se debe explicar inevitablemente de manera doxográfica o historiográfica, a través de los sistemas. Y por ese motivo, en filosofía hay que partir de un sistema, o por lo menos de una sistematización en marcha. Como ya hemos dicho, todo sistema termina fracasando. Toda la historia de la filosofía no es sino un conjunto de autores que intentan dar respuesta a todas las cosas y en algún momento se encuentran con errores, con contradicciones, con obstáculos. Pero es inevitable que esa vocación de totalidad, de aspirar a una explicación global, pues se encuentre dentro de la filosofía. Y eso es lo que yo entiendo por sistema. La diferencia fundamental, yo creo, entre un sistema con un proyecto en marcha de totalización y una escuela es que cuando uno entra en la escuela ya hereda unos teoremas, unas tesis, unos gestos, unas formas de discurso, mientras que el sistema es el intento de replanteárselo todo desde el comienzo buscando esa integración global, que siempre se fracasa en ella. Entonces, yo lo que aquí quisiera exponerles brevemente es cuál es el proyecto de totalización o de sistema filosófico que yo estoy construyendo. El nombre que he puesto a este sistema, después de reflexionar sobre esto durante varios años, es naturalismo genérico. Muchos de los que ustedes me conocerán, algunos por algunos trabajos previos míos, y sabrán que yo he estado próximo principalmente a dos escuelas. A la escuela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, de hecho lo que acabo de exponer de la concepción de la filosofía todavía hereda mucho de Gustavo Bueno, y al realismo. Mi tesis doctoral se titula Realismo postcontinental, en ella hablo de Marcus, entre otros pensadores contemporáneos. Y el naturalismo, a mi juicio, tal y como yo lo entiendo, es una forma de abordar la filosofía que presupone previamente un cierto realismo y un cierto materialismo. Es decir, se parte de la evidencia de que no sabemos si el mundo existe o no, pero que hay hechos independientes del ser humano. Esa es la tesis realista fundamental. Hay hechos independientes del ser humano que, no obstante, pueden ser conocidos por el ser humano. El materialismo concede una primacía a las entidades corpóreas por encima de las eidéticas y psicológicas, pero sobre todo el materialismo está comprometido con el pluralismo, es decir, que hay que la realidad no es un todo unificado, porque hay muchos realistas que son monistas, y el naturalismo da un paso más allá. La mayor parte de los naturalistas consideran que esa realidad que existe fuera de nosotros, con independencia de nosotros, y que es plural, se puede conocer por las ciencias. Y, de hecho, Marcus ha publicado recientemente un libro que se llama, muy, muy recomendable, Neoexistencialismo, donde debate sobre el naturalismo con otros autores, entendiendo por naturalismo esto que les acabo de explicar. Naturalismo sería la tesis de que no es necesaria la filosofía porque las ciencias naturales ya explican lo que es el mundo. No es necesario que nos preguntemos acerca de si existe el universo o no, porque ya están los astrónomos o incluso los astrólogos estudiando lo que es el universo o el cosmos. ¿De acuerdo? Bien, mi concepción del naturalismo no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo quisiera explicarles por qué mi naturalismo es un poco distinto. Los dos conceptos fundamentales son el de naturaleza o lo natural y la idea de género. La tesis fundamental que yo sostengo es que lo natural existe, pero lo natural no es algo dado, fijo, inamovible, sino que lo natural es aquello que genera nuevas posibilidades, es decir, que va creando nuevos géneros. ¿Qué entiendo por género? Por género entiendo una idea filosófica que atraviesa diversos campos, tanto los artísticos como los relacionados con el feminismo, como por supuesto los géneros y las especies de la biología de Porfirio, de Aristóteles, y que luego se hereda de alguna forma también en Darwin. Por dar tres notas, mi tesis es que el mundo está constituido por géneros, pero esos géneros a su vez han sido generados. ¿Cuáles son las características que tienen estos géneros? Que se parecen mucho a los campos de sentido, por cierto, de Marcus. Son iterables, son normativos y son históricos. Por iterabilidad entiendo que los géneros tienen una tendencia a mantenerse o a preservarse en el ser, lo que Spinoza llamaba el conatus. Spinoza, en su ética, sostenía que todos los modos de la sustancia naturaleza-Dios tienen la tendencia a pervivir en el ser. Pues bien, esta es una característica que tienen casi todos los géneros, y por géneros insisto que me refiero a los géneros artísticos, a los géneros sexuales, a los géneros biológicos. Hay una tendencia a pervivir y a reproducirse. Pues, por ejemplo, en la definición darwiniana de especie, una especie se define por un individuo pertenece a una especie si puede aparearse
con otro individuo de esa especie y generar una descendencia fértil. El caballo y el burro no son de la misma especie porque su descendencia no es fértil. Es decir, lo que define a la especie no son un conjunto de atributos. Lo que define al caballo no es que tenga una altura determinada o una fisonomía determinada. No, no. Pertenece a una especie porque la especie es iterable. El género es iterable a través del espécimen. ¿De acuerdo? Esa es la primera nota que tienen los géneros. La segunda nota es que son normativos. Es decir, que en esa iterabilidad, en esa reproductividad, hay unas normas que aseguran lo que en política podríamos llamar eutaxia o mantenimiento del orden, o la regeneración y reproducción. Es decir, hay una serie de cánones, de valores, de normas. Esto se ve, por ejemplo, en los géneros artísticos. Cuando uno va a una librería, pues los libros están por géneros. Y uno se ofendería mucho pues, si va a una sección, a la sección, qué sé yo, de autoayuda, y se encuentra con un libro que no cumple una serie de cánones, de requisitos retóricos, en fin, que no te quiere ayudar. Pongamos que es un texto de cocina. Pues la cocina, un texto de cocina también es una autoayuda, ¿no? Porque te estás ayudando a ti mismo a cocinar mejor. Eso sería más problemático, ¿no? Pero entienden ustedes perfectamente que los géneros artísticos tienen un canon, pues en época, por ejemplo, el canon de las tres unidades de acción de Aristóteles, bueno, no es aristotélico, sino que lo imponen posteriormente los renacentistas. Y, por último, los géneros son históricos. Es decir, no se definen por sus atributos, sino por razones temporales o históricas. El ejemplo que yo pondría, traído también de la filosofía de Gustavo Bueno, son las generaciones definidas o indefinidas de la izquierda. Lo que significa izquierda en 2021 en España puede ser muy distinto de lo que significaba la izquierda en Pablo Iglesias I, ¿no? La izquierda de Pablo Iglesias II es muy distinta a la de Pablo Iglesias I. Pero hay una continuidad histórica que va pues, casi de padres a hijos o de partidos, militancias, asociaciones, sindicatos, lo que sea, que permite hablar de una continuidad. Luego, evidentemente, entraremos en el asunto de si ha habido una degeneración o no en esa transformación. Pero ese es el asunto principal. Los géneros y las generaciones no se definen por notas atemporales, sino que se definen, igual que las especies, por su filiación. Lo que Gustavo Bueno llama géneros plotinianos. Los géneros porfirianos, muy simplemente, muy sencillamente, serían aquellos géneros que se pueden definir por unas notas comunes, y mientras que los géneros plotinianos se definen por su pertenencia, por su herencia común, que tiene mucho que ver también con el concepto además de esencia de Zubiri, ¿no? El filum y todo aquello. Miro por aquí porque hay zubirianos también en la sala, no se asusten. Entonces, ya explica un poco el concepto de género, ahora voy a explicar el concepto de lo natural, ¿vale? Lo central es que mi naturalismo es no monista, no reduccionista y no fijista. Cuando digo que no es monista, sostengo que este naturalismo se apoya en un materialismo previo, lo que hemos dicho previamente, ¿no? Ser materialista, a mi juicio, consiste principalmente en afirmar que que no todo está conectado con todo, lo que Platón llamaba justamente la simploqué, que hay ciertas realidades que están conectadas, pero no todas. Hay un número, como diría Marcus Gabriel, indefinido de campos de sentido o de géneros. No se puede hacer una sistematicidad, un sistema total de los géneros. Los géneros son los que están dados a escala histórica, a escala biológica, a escala artística. Un ejemplo que les pondría es en el campo de la física. Como ustedes saben, hay dos grandes paradigmas de estudio, que es por un lado la mecánica cuántica y por otro lado la teoría de la relatividad. Y esto les genera muchos problemas a los físicos porque ellos buscan ese monismo, esa explicación del todo, esa ecuación que lo resuelva y que lo termine explicando todo. Pues desde el punto de vista materialista, no es malo que las ciencias, que en un mismo campo científico haya dos o tres o cuatro paradigmas, porque la realidad no es toda, está conectada con toda. Mi naturalismo también es antirreduccionista, en el sentido de que entiendo que por medio del proceso de generación de nuevos géneros emergen realidades no reductibles. Es decir, hay un procesualismo, no existe un género primero del cual emergen todas las realidades y tampoco existe un género supremo que los englobe a todos. Es decir, no existe el mundo en el sentido en el que lo entiende también Marcus Gabriel. No existe, por hacer un juego de palabras, no existe el génesis, no existe un momento en el que la naturaleza se creó y no puede ser tocada, sino que existe la génesis, está la constante generación y regeneración de lo natural. Y por último, mi naturalismo es antifijista, es decir, que es procesualista. La naturaleza, como ya he dicho, no es lo dado, sino lo que da.
En Spinoza se establece una diferencia entre la natura naturans, la naturaleza naturante, que va generando nuevas posibilidades, y la natura naturata, que es la realidad ya fija que pervive en el ser. ¿Bien? Pues un ejemplo que podríamos poner también, pues la mutación genética, la variación de las especies, o en el campo de la filosofía, pues las teorías de Schelling sobre la naturfilosofía, que también es un interés común que tenemos Marcus Gabriel y yo. Schelling justamente toma la tesis de Spinoza y en lugar de presuponer que el mundo es una totalidad que se engloba en una sola sustancia, es un conjunto de fuerzas contrapuestas. Esta es mi visión. Y esto tiene diversas concreciones. Esto es el esquema general. Luego ya tiene aplicaciones concretas donde no podemos hablar solo de filosofía. Al llevar este terreno, este esquema general, a campos concretos, hay que estudiar lo que están diciendo los artistas, lo que están diciendo los científicos, y ya ver ahí qué se puede jugar. Pero yo os propongo varios conceptos medulares que permitirían abordar estos campos, los que existen. Hay una rapsodia de los géneros o de los campos posibles. Por ejemplo, en el campo de la ciencia, el gran tema de estudio, desde el punto de vista del naturalismo genérico, es la generalización de los resultados. Como un resultado que tiene lugar en la Grecia clásica por parte de Pitágoras, pues es generalizable y se van obteniendo cada vez más demostraciones y pruebas y comprobaciones. Como un resultado concreto en un determinado laboratorio, luego es generalizable y extrapolable a otros campos. La diferencia fundamental, a mi juicio, entre la filosofía y la ciencia también tiene que ver con esto de la generalización. Es decir, que la filosofía no es generalizable en el sentido de que no abarca por iterabilidad la totalidad de su propio... No agota el campo porque su campo es el no campo. Es ese mundo que nunca se puede abarcar del todo. En política, para que se hagan también la idea, el concepto fundamental, a mi juicio, es el de la regeneración. Es decir, por encima de los debates entre la izquierda y la derecha, los de arriba y los de abajo, los ricos y los pobres, el problema político fundamental es cómo una sociedad se regenera. Es decir, cómo produciéndose una sustitución de los individuos, no obstante, pervive una serie de instituciones, de valores, de reglas de juego, etc. Es un problema que está desde Platón hasta el día de hoy. En estética, aquí hay gente que perteneció a un antiguo instituto de estética y podría debatirlo. En estética, un concepto una idea filosófica, muy abandonada, pero no obstante, a mi juicio, crucial, es la del genio. Si uno no tiene un concepto de genio o de lo genial, por hablar en términos de Adorno, tiene en todo caso una estética estática. Es decir, sin la idea de lo genial, uno puede dar cuenta de cuáles son las artes que hay actualmente, cuáles son sus reglas, cuáles son sus valores, y también pues, en campos presuntamente anormativos o anárquicos, como el campo del arte contemporáneo, pues hay unas reglas, hay unas ideologías, hay unas prácticas, hay unas formas de provocación. Pero lo característico de las ideas geniales es por qué no se nos había ocurrido antes. Lo genial en Kant y también en Adorno, es aquello que habiendo surgido de manera aparentemente gratuita, artificiosa, sobre la cual no se puede dar ninguna regla, no obstante genera nuevas reglas. Y la genialidad, la tesis que yo sostengo, es que no está en el sujeto, la genialidad está en la obra misma. Por decirlo en términos de Unamuno, no es Cervantes el que crea el Quijote, es el Quijote el que inmortaliza a Cervantes. Cervantes no podría haber dado cuenta de la obra que estaba creando. Lo genial de Cervantes es, o lo genial del Quijote, es que crea un nuevo género, el género de la novela, que a partir de entonces sí que tiene todas estas características que hemos dicho. Iterabilidad, tú puedes copiar la sanchificación de Quijote, la quijotización de Sancho, hay una historicidad porque previamente tienes las novelas picarescas, las novelas pastoriles, las novelas helenísticas. Cada clásico reconstruye el canon a su modo y manera. Esa es la idea de lo genial. Lo genial es aquello que, habiendo surgido de manera aparentemente contingente, si a Cervantes lo matan en el Lepanto, no se hubiera producido el Quijote, surge de manera contingente, pero no obstante, genera una necesidad circunscrita. Y eso también tiene mucho que ver con Schelling, la diferencia que hay entre Schelling y, en términos modales, entre Schelling y Hegel. Para Schelling es contingente que haya necesidades, para Hegel es necesario que haya contingencias. Y por último, en el campo de la ética está la generosidad. Pero bueno, esto a modo de clickbait, pues lo voy a dejar todavía los labios, la miel, para que vengan esta tarde y allí les explicaré con más detalle por qué a mi juicio la generosidad es la virtud productiva. La virtud que en lugar de conservar el statu quo, produce y genera nuevos valores, nuevos hechos morales o, por el contrario, incluye nuevos sujetos dentro del campo
de consideración moral que hasta entonces nos habían contemplado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo mío es rápido. Para mí, dentro de mi sistema, la ética no existe. La ética sencillamente viene de arriba y nosotros nos creemos que somos sujetos éticos y, sin embargo, lo que estamos haciendo es obedeciendo mandatos del superorganismo. Pero bueno, vamos a discutir primero un caso, el caso del canibalismo. ¿Cómo, desde tu punto de vista, el canibalismo existe antropológicamente en el siglo XVIII, XVII, en algunas tribus de la Polinesia y se practica estructuralmente? Se practica con el enemigo, etcétera. Si nos situamos allí, ¿dónde está, dónde podemos ver que estaban equivocados? Que no, que esa ética dentro de su contexto no estaban equivocados, que hay un error desde el punto de vista de que no captaban el universal. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la ética, ¿no?, como científica que propongo, matar a alguien es malo. Comer a alguien ya muerto no lo es. Entonces, desde el punto de vista de ética, el canibalismo no es un problema. Es algo horroroso, ¿no? Yo no comería a la carne humana, yo no. Pero esto es una decisión de gusto fuerte, en este caso, muy fuerte, pero desde el punto de vista de ética no veo ninguna objeción. Y incluso los verdes pueden decir, no, es una buena solución, ¿no?, de problema, que en el futuro mejor, éticamente hablando, a lo mejor es mejor comer a gente recién muerta que a otros animales que tenemos que matar. Pero tú supones que... Eso es la respuesta de la ética, no es la respuesta de mi gusto. No, pero estás suponiendo que el canibalismo es de algo que ya ha muerto, no. Sí, te exacto, mato y te como. Exacto. Yo estoy diciendo, te mato y te como. No, eso no, porque matar es el paradigma de lo malo. Sí, claro, desde el punto de vista europeo, pero desde el punto de vista de desde el punto universal. Entonces, ves que el tribu tampoco come a todos, ¿no? Entonces, no. Ni el tribu ni los caníbales aceptan la premisa que si tú tienes hambre, te matas a alguien, te gusta, ¿no? Vamos a ver. Eso no es la práctica. Es por eso que incluso en estas condiciones, ¿no?, hay algo que se parece a un juicio ético. Es por eso que hay rituales y todo eso que justifican, yo creo, en mi interpretación, algo que es malo y lo saben. Y modifican el hecho de tal manera que el mismo hecho desde aquí es execrable, es antiético, pero desde allí no, porque lo ritualizan. Te voy a poner otro ejemplo, a ver si te... Yo tengo una cosa que decir sobre este asunto, porque creo que también es interesante y yo creo que ejemplifica bastante bien lo que entiendo por generosidad o la transformación de la ética, porque ahí el problema es cuál es la definición de persona que me estás manejando, porque entiendo que tú consideras que es malo matar a una persona. Sí. Pero claro, el problema que tiene un realismo tan fuerte como el tuyo es que no sabemos si estamos completamente equivocados ahora mismo, porque presupones que hay unos hechos morales que nosotros vamos conociendo, supongo que perfeccionando nuestro conocimiento de la realidad, igual que vamos perfeccionando el conocimiento de la física, y cuando los griegos decían que llovía porque era Zeus el que mandaba las nubes, pues se equivocaban, como nos podemos estar equivocando nosotros ahora mismo con las explicaciones a nivel cuántico, a nivel de la teoría de la relatividad. La posición que yo... la posición que sostendría es que el canibalismo deja de ser ético cuando no cumple estas condiciones que hemos dicho de iterabilidad. Es decir, cuando las prácticas caníbales terminan siendo tan depredatorias de la propia comunidad que la aíslan del resto de la sociedad, convirtiéndola en subdesarrollada, pero por razones históricas, no por razones del propio acto concreto. Yo creo que una diferencia fundamental entre tu concepción de la ética y la mía es que la tuya es una teoría de la acción. O sea, es una teoría de qué debemos hacer aquí o aquí.
Y el problema que tienes, a mi juicio, es que como nunca podemos llegar a saber hasta qué punto hemos captado el hecho moral perfecto, salvo que digas que depende de nosotros, pues nunca puedes decir realmente totalmente seguro 100% si debemos decir hacer algo o abstenernos de ello. Y vuelvo a lo mismo, para muchas de estas comunidades, aquellas personas que se comían no eran ni siquiera humanos. Muchos, es muy sabido que, por ejemplo, algunas tribus aisladas del Amazonas siguen teniendo un lenguaje donde humano es el mismo término que utilizan para designarse a sí mismos. Todos los demás son bárbaros o son pseudoanimales, y mientras que justamente un antiespecista te diría que cuando te estás comiendo una vaca o un caballo estás incurriendo en canibalismo, porque ese individuo, aunque pertenezca a otra especie, es también una persona jurídica. Entonces, Hannah Arendt, ¿qué hubiera dicho respecto a la banalidad del mal ahí? ¿Respecto a la banalidad? ¿En qué sentido? A ver. En el sentido de que si eso consideraba alguna tribu que cuando comían a otro no es que fuera humano, sino que era una cosa, pues la banalidad del mal que ella analizó en el Holocausto fue justamente eso, que hubo un clic en la mente donde a todos los que mataban no eran personas. Sí, entonces, ¿eso era ético? No, y de hecho, claro, es que de nuevo, no es una, lo mismo es una. Para mí, la filosofía en el campo de la ética tiene más bien que hacer una genealogía de la moral, es decir, un estudio de cómo se van transformando los mores, las costumbres. Y en ese sentido, yo también creo que los animales sí que tienen costumbre, tienen unas formas de relacionarse, tienen. De hecho, el altruismo, como he sabido, es una cuestión que se analizó desde el punto de vista genético, la sociobiología, y se vio como había una conexión entre el egoísmo biológico, genético, y el egoísmo a nivel específico o de espécimen. Claro, lo primero que hicieron los nazis antes de exterminar a los judíos, los gitanos, etc., fue deshumanizarlos. Y lo cuenta el propio Primo Levi, que estaba leyendo hace poco Si esto es un hombre, que ellos mismos consideraban que ya estaban muertos. De donde hay una ética nazi, y así claro. La ética es relativa, puede mutarse. No, el hecho de que, por ejemplo, los nazis, que es el ejemplo más, ¿no?, más lamentablemente más conocido y más fuerte, en este caso, ¿no?, el hecho de que deshumanizaron a los judíos, por ejemplo, y a otros grupos de humanos también, es evidencia del humanismo y universalismo. Es que se equivocan. Los judíos no son insectos. Si fuesen insectos sería otra historia, pero no lo son. Entonces, en este caso, los nazis se equivocaban respecto a un hecho no moral, porque es una cuestión fáctica si judíos son insectos o no. La respuesta es muy fácil. No lo son. Entonces eran idiotas los nazis, ¿no? Desde este punto de vista científico eran idiotas. Toda la teoría de la raza que justifica lo que hacen, ¿no?, y tipo un libro como Mein Kampf. Mein Kampf es, ¿no?, 500 páginas de un idiota extrema. Hitler era extremadamente idiota. Entonces no es que Hitler era un poco diverso, ¿no? Era un idiota. Y entonces necesitamos una explicación, porque no en ciertas condiciones socioeconómicas históricas, ¿no?, ¿cómo es posible que un idiota de esta orden, ¿no?, consigue organizar, ¿no?, reestructurar toda una sociedad, y los historiadores entonces nos dan, ¿no?, claro, las herramientas para explicarlo, pero desde ese punto de vista, claro, que precisamente la deshumanización necesaria en el caso, ¿no?, del genocidio, ¿no?, otro género, claro, ¿no?, en este caso la deshumanización es evidencia para la tesis que estoy defendiendo. Vamos a poner otro ejemplo, a ver cómo se puede analizar. Sacado de tu... vamos a poner uno de Marcus con Antonio... de Ernesto con Antonioni. El otro día discutía con él y él ponía dos ejemplos. Un viejo de 80 años con una niña de 12 años en Camboya es una ventaja para la niña porque se ha salvado, porque no hay dinero. Aquí es pederasta y va a la cárcel. Otro ejemplo, en Camboya pasa por una carretera y ves un accidente
y sales corriendo porque, como te pares, eres culpable jurídicamente, conforme a las leyes del país. Aquí haces eso y eres culpable si sales corriendo porque has negado el derecho al socorro. Entonces, mismo hecho, distintos comportamientos éticos. Ahí es donde yo veo la relatividad de todo. En función, en el tiempo y en el espacio y en los seres que te coloca, tienes una ética u otra. La ética es un constructo mental, por así decirlo, que allí donde se coloque puede conseguir que una actitud sea buena éticamente y que la contraria sea buena en otro lado. Por ejemplo, tú dices, se equivocó en el Mein Kampf, que yo me lo he leído, es muy tonto, se equivocó considerando a los judíos como insectos. No nos equivocaremos al considerar que los insectos sí tienen derecho a que nos los comamos, o las vacas también, claro. Y sin embargo lo consideramos ahora una cuestión ética. Entonces la ética, lo que yo creo es que es relativa y que podemos, a medida que vamos avanzando, o conseguir un universal ético que ya debe estar ahí, eidéticamente, o realmente nos vamos conformando y entonces podemos llegar a que la muerte, tú dices, está malo matar, vamos a decírselo a los chinos con su pena de muerte, que cuando matan al reo cogen la bala y se la cobran a la familia, o vamos a ver en Estados Unidos, que es una democracia, y que también matan. Y tienen allí en el corredor de la muerte, sí, pues 15 años a la persona antes de matarla. Sí. Es decir, el Estado mata. Es malo. Y mata, sí, es malo. Y mata como una, sí, como una, como un resultado ético de su funcionamiento, de su función. Entonces, yo propongo que todo es relativo y que todo puede cambiarse. Y podemos tener la... Sin embargo, tú dices que no, que existen unos universales que se pueden perseguir. Exacto, sí. Pero la tesis es, ¿no? Tenemos que, o podemos, distinguir dos niveles. Hay la representación de los hechos, y la representación de los hechos es relativo. Entonces, la manera en que, por ejemplo, la gente que tú describes en Camboya se imagina los hechos morales, ¿no? Respecto a ciertas relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Es una representación, pero hay otras representaciones, por ejemplo, mi representación o la representación de mis niñas, son representaciones, y unas de las representaciones son mejores que otras. Claro que la pluralidad de las representaciones no implica que son igualmente buenas, y el relativismo es la tesis que ninguna de las representaciones es mejor desde un punto de vista, ¿no?, de verdad, que otra. Y el pluralismo de los hechos, ¿no?, en este caso, no implica la tesis más fuerte. Y la tesis más fuerte es ¿no?, tiene este problema que la validez de las declaraciones éticas locales, ¿no?, en Camboya, en China, en los Estados Unidos o aquí en Gran Canaria, ¿no?, entonces la validez de la declaración es universal, porque ni en Camboya dicen que tener relaciones sexuales con una, ¿no?, mujer de 12, con una niña de 12 años, ¿no?, se dicen que es permitido o recomendable, lo dicen con validez universal, no dicen que es recomendable en Camboya. Porque son dos tesis, ¿no? Si digo que no violar a una niña es un crimen moral, no digo, ¿no? Es una tesis, eso es una tesis. Y la segunda tesis es que violar a una niña es inmoral en Gran Canaria, ¿no? La primera tesis es una tesis ética y la segunda tesis es una tesis de sociología. Entonces, el relativismo niega la existencia de la ética. No es una posición en ética, es una posición que no dice nada, no contribuye a la ética, ¿no? En este sentido, ni siquiera es falsa en ética, no es una posición de ética. No existe la ética. Sí, es como... Es un, no, no, un pero eso no implica, ¿no? Aunque sea verdadero, no digamos que, claro, que hay los hechos sociales que describes, no quiero negarlos, claro. Es una posición también tonta, ¿no?, creer que todos los seres humanos compartimos los mismos juicios éticos. Eso es falso, es una tesis
antropológicamente falsa. Entonces, ¿cómo describimos entonces, ¿no?, el desacuerdo, a veces extremo, a veces menos extremo? El desacuerdo entre Hitler y yo es más extremo que el desacuerdo entre yo y Donald Trump, por ejemplo. Pero ¿cómo explicamos, ¿no?, entonces, ¿no?, esta diferencia? Y el realismo moral dice que además de la diferencia de opiniones, hay algo respecto a la cual las opiniones se pueden considerar o verdaderas o falsas. El pluralismo de las opiniones no implica nada respecto a la verdad o falsedad de las opiniones. ¿Funcionaría el realismo moral si desaparecieran las clasificaciones de bueno, malo y neutro que tú propones? Sobre ese tema... Sí. Pero otro problema. Si no hay bueno, neutro, malo, ni siquiera hay opiniones. Porque las opiniones son normativas. Si los chinos dicen que se tiene que matar a los enemigos del sistema, como, digamos, tesis de validez ética, entonces recomiendan este tipo de acción y lo consideran como bueno. Es por eso que el relativismo que describes, ¿no?, presupone la verdad de mi posición. El relativismo es un realismo escondido. Está bien. Yo sobre este tema creo que hay genuinos dilemas éticos, en el sentido de que para mí, lo explicaré esta tarde, la teoría ética es principalmente una teoría de las virtudes. Es decir, de las fuerzas de acción o de los cánones de acción, y entonces puede haber un conflicto, esto es algo estudiado en Platón, entre la valentía y la prudencia. Y hay un conflicto también en el campo ético entre el consentimiento y el bien, por la sencilla razón de que el bien es gradual, que esto también es un descubrimiento de Platón, es decir, siempre podemos, el bien es una escala de grises, algo puede ser mejor o peor que otra cosa, y se pueden incluso encontrar términos intermedios, mientras que el consentimiento es una cuestión de blanco o negro. Entre el sí y el no, no hay nada. Puede haber un quizás, que es, vuelvo a preguntar de nuevo, pero no hay términos medios. Eso quiere decir que dentro del... digamos que el consentimiento no es idéntico al bien. Te estoy respondiendo a la pregunta de lo de Camboya. Es decir, uno puede consentir determinados eventos que le suceden a uno, aunque sean malos. Esa es la crítica de Marx a la explotación. Marx no niega que el trabajador sea libre, es libre de morirse de hambre. Lo que está explicando es que está aceptando voluntariamente, consintiendo, firmando como un igual, como un libre, como un igual, por lo menos en términos jurídicos, un contrato en el que él sale desfavorecido. El bien y el mal se pueden analizar contrafácticamente. ¿Qué pasaría si no hubiera estas asimetrías de información, si no hubiera estas desigualdades en acceso al capital o los medios de producción, etcétera? Y lo mismo sucede en el campo del asunto este sexual o del matrimonio. El consentimiento es lo mismo aquí que en Camboya, pero y el bien y el mal relativo de consentir un matrimonio de este tipo es muy distinto. Si te casas con 12 años en España, entre otras cosas, entras a formar parte de una familia con unas obligaciones de madre o de ama de casa, privándote de posibilidades de educación, de formación, de trabajo, mientras que en Camboya quizás la alternativa real in situ a un matrimonio de esas características es la pobreza extrema o permanecer en una casa de campesinos trabajando para tu padre, etcétera. Entonces, yo soy universalista, pero un universalista hegeliano, en el sentido de que no considero que uno se pueda poner en el universal de un pistoletazo. No es universalismo a priori, es decir, esos universales no están dados a priori, de nuevo, la naturaleza no es algo dado de antemano, sino que es lo que va generando nuevas posibilidades y abriendo nuevos campos o expandiéndose. Entonces, en ese sentido, creo que hay una expansión y una ampliación de nuestros círculos de empatía, que diría Peter Singer, es decir, la historia de la humanidad muestra cómo casi todos los pueblos, los que se han ido desarrollando, perviviendo y manteniendo, iterando a través del tiempo, han sido aquellos que han ido ampliando los horizontes. Y pues partiendo de considerar que tan solo son sus pacientes morales tú mismo, luego tus familiares, luego tus vecinos, luego el resto de miembros de tu polis,
Así se crea el concepto de Estado, se crea el concepto de imperio, se crea el concepto de casi cosmópolis, y yo creo que ahora mismo estamos en un punto donde no es, es completamente natural que se plantee si son también sujetos morales o no, pues seres humanos que han perdido la conciencia, que hasta ahora se consideraba el rasgo fundamental de la personalidad, porque también, claro, ¿cómo dirías tú, cuál definirías tú que es el paciente moral? ¿Cuál es el sujeto? Porque está el objeto de la moralidad, para tu caso, está clarísimo que son los hechos morales. Pero ¿qué tipo de sujetos son sensibles respecto de esos, respecto de esos hechos? Porque, según has explicado, si todo una gran responsabilidad conlleva un gran deber, en términos casi de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues también los árboles serían pacientes morales, según tu teoría. Sí, absolutamente. Si los árboles tienen conciencia, o todas las florestas, ahora parece incluso no probable que es así. Entonces, en este caso, los vegetarianos pierden la justificación, ¿no? Si comer brócolis también es no hace sufrir a los brócolis, entonces no veo ninguna diferencia entre brócoli y vaca. Hay diferencias graduales, pero no principales, claro. Es por eso, y yo anticipo que esto es la posición, es por eso que es la razón porque no soy vegetariano, porque yo también tengo simpatía para la ensalada. Vale. Es serio. Pero claro que también veo ¿no? Diferencias, por ejemplo, entre personas humanas y otras personas. Si tengo la decisión, ¿no? Un experimento ¿no? mental muy fácil, ¿no? O tengo que matar a 100 vacas o a una persona humana que sea Donald Trump, entonces las vacas tienen que morir. Depende de cómo defienda la conciencia también. Yo no sé si Donald Trump tiene conciencia en el sentido en el que tú lo estás planteando. Pero la conciencia el grado de conciencia de Trump y su apartenencia a mi especie, sí. Yo no veo el problema con el especismo. Uh-huh. No acepto que el especismo es como el racismo, porque el racismo es un acto de deshumanización de humanos. Uh-huh. Pero comer la vaca no es una desvacación de la vaca, uh-huh. es comer la vaca. Y veo una grande diferencia en este contexto. Uh-huh. Sí. Entonces, yo veo una posición ¿no? más importante de los seres humanos, porque también como animales uh-huh. ¿no? tenemos el derecho de defender las especies. Y cuando vienen, por ejemplo, también los extraterrestres que son más inteligentes, más éticos, etcétera, yo me defiendo por esta razón. Y entonces también supongo que estarás a favor de la eutanasia justamente por esto, porque el problema que tiene las tesis de afirmar que el paciente moral es un paciente consciente es que claro, tú tienes una definición también de la conciencia propia, que no es exactamente la cartesiana, pero sabes que en la tradición cartesiana está todo el problema, que está en Hume, que está en Locke, de que hay una intermitencia de la conciencia, es decir, una persona que está dormida no es consciente en el sentido de la vigilia, claro, en el sentido de la vigilia cartesiana, no está pensando en el sentido, puede tener sueños con el genio maligno, o una persona que de repente cae en coma, o una persona que está en un estado de coma irreversible, para ti sería, ya no sería un paciente moral. Exacto, vale. Sí, desde ese punto de vista, esto lo aceptaría, sí. Vale. Vamos allá a ir terminando. Una última propuesta, la corrupción. Como algo inserto dentro de la sociedad. Entonces me voy a un caso que expone Marcus en su libro Último Ética para Tiempos Oscuros, que es el del taxista de la India. Él va a coger un taxi y entonces observa que el taxista le da dinero a un policía. Él dice, bueno, ¿esto es bueno o es malo? Dice, no, es un agradecimiento que le hacemos los sábados. Sí, siempre los sábados se paga. Era una situación en Goa, ¿no? Porque yo quería una explicación, porque los precios son tan diferentes, ¿no? Cada vez que pagaba un taxista para la misma, ¿no? Trayectoria. Cosa, sí,
siempre un otro precio. Entonces, yo quería entender mejor, ¿no?, lo que se pasa, ¿eh? Precios muy bajos y todo, no me preocupaba, ¿no? Pero interesante como cuestión sociológica, económica. Entonces, ¿qué se pasa aquí? Y el sábado, ¿no?, me dijeron, no, el sábado siempre es más caro porque se tiene que pagar al policía. Y yo, entonces, no, es corrupción. Y él, no, no, es agradecimiento porque está trabajando el sábado, protege a la comunidad, etc. Entonces, al sábado se paga. Entonces, la cuestión ¿es corrupción o no? La cuestión está, ¿la corrupción se puede ver así extendiendo ese paradigma? Sí. ¿Se puede ver así toda la corrupción como la del taxista en la India? Exacto, sí. No, ¿sí? No, sí, ya, sí, ya sí, resolvimos los sí, problemas que no, tenemos políticos. No, claro, entonces, la corrupción, ¿no?, es realmente un concepto, ¿no?, muy vago, y eso es un problema, porque nosotros, ¿no?, para decir algo, ¿no?, no soy en ningún sentido eurocéntrico en lo que hago. Yo creo que nosotros, europeos, somos muy malos. Discutimos siempre el malo, ¿no?, en otros lugares. Los chinos son malos, Biden es malo, Trump es malo. Y este discurso muy europeo en este momento, esta ideología que los otros son los malos, ¿no?, que es muy, el nivel de esta ideología es muy alta en Alemania en este momento con la pandemia, porque los alemanes, ¿no?, tienen esta fantasía que están manejando, solo los alemanes están manejando la pandemia en una manera ética, ¿no? Es por eso que el discurso público en Alemania, ideológico, es siempre, ¿no?, los suizos y los suecos, qué horror, y ahora ya abren Mallorca, los españoles no tienen ética, etc., ¿no? Este discurso estereotípico, los otros son los malos, ¿no?, es muy expandido en Europa en este momento. En realidad, los malos somos nosotros, ¿no? La cifra de los muertos por COVID-19 es el más alto en Europa. Entonces, nosotros no estamos en ninguna posición de discutir la ética de la pandemia, ¿eh? Porque, por un lado, tanta gente muere en Europa y, por otro lado, estamos, ¿no?, atacando a los derechos humanos con toques de queda. Entonces, la ética, el nivel de ética de la pandemia es el más baja en todo el mundo en Europa. Mucho más baja que en África, etc. Incluso más baja que en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, y en otros aspectos también. Entonces, es muy importante que este discurso, ¿no?, que propongo, no es una defensa de lo que estamos haciendo nosotros. Al contrario. Te hace relativista, al final. lo último que digo yo para explicar esta discordancia. Para mí son todo reglas momentáneas de una circunstancia determinada. Por ejemplo, un delito fiscal, 119.999 euros, no es delito fiscal, es una falta administrativa y te vas para tu casa pagando. Sí. 122 euros más, vas a la cárcel 7 años o 3 años, sí, y medio. Esas son líneas que pone la estructura humana en función de las circunstancias. O, por ejemplo, un MENA. Un MENA es 17 años y 364 días. Uh-huh. 2 días más, ya es una persona adulta y la podemos incluso meter en la cárcel. Y tal. Claro. Entonces, esas son líneas que son líneas éticas humanas, pero que no nos marcan ninguna realidad, al revés, nos pueden meter en un gran, sí, error. Y por eso yo diría que no son éticas. Bien. Entonces, para mí, ¿no?, el sistema, digamos, el sistema fiscal, ¿no?, es un sistema de poder brutal y interesado, ¿no? Entonces, es un sistema del Estado Nacional, es una forma de militar, es una forma de guerra. Entonces, de este punto de vista que propongo, ¿no?, la política es siempre una guerra civil. Estamos siempre en guerra civil porque no vivimos en una época ilustrada. No nos veo como mucho más ilustrados, en realidad menos ilustrados que la gente dicha premoderna. Porque, ¿no?, la máquina de extinción, la más grande máquina de extinción de todos los tiempos, es la tecnociencia dicha europea. Entonces, en ningún sentido, ¿no?, es, la cultura dicha, digamos, ¿no?, occidental o algo así, ¿no?, es superior en este nivel. Y lo que describes desde el punto de vista de la ética que propongo es, claro, es guerra civil
una guerra continua, sí, claro. Y además, esto es lo que se conoce en lógica como la paradoja de Sorites, que es la paradoja del montón. ¿A partir de qué momento, quitando unidades mínimas, marginales de un montón, el montón desaparece? Es decir, a partir de tú vas quitándole pelos a una persona, ¿a partir de qué momento es calvo? ¿No? Pues hay una especie de... de hecho, se creó la lógica difusa para estudiar aquellos casos, pues eso, donde hay una escala de grises entre el sí y el no. Y una de las consecuencias de considerar la ética como una ciencia, o por lo menos como una ingeniería, esta idea de que los casos morales o jurídicos tienen que ser casi como un algoritmo, computables, aceptable o inaceptable, con sentido o sin sentido. Y concebir justamente la ética no como una ciencia, sino como una prudencia, es justamente aceptar esta contingencia de que los caracteres personales, la virtud, es esencial. Es decir, por muy bueno que sea un Estado, por muy buenas leyes que haya, el factor, por muy bueno que sea un programa docente, el profesor o el gobernante contribuyen esencialmente, ¿no? Y es la idea de intentar reducir la ética a un código moral que pudiera cumplir incluso las personas no virtuosas, es una, a mi juicio, una de las fantasías de la Ilustración. Kant tiene unos textos muy famosos en los que dice que el derecho, el imperio de la ley, se debe constituir de tal forma que pueda regirse incluso sobre un pueblo de demonios. Es decir, que incluso en un pueblo de demonios donde todo el mundo fuera egoísta y egocéntrico, pues por pura inclinación egoísta se viera inclinado a colaborar con los demás y a cooperar, ¿no? Los famosos incentivos económicos. Pues bien, yo sostengo que eso es imposible. Es decir, que el derecho se tiene que apoyar en la moral y que la moral sin la virtud no arranca. Y, por último, un pequeño apunte. El tema de la corrupción a mí me parece muy interesante, pero sí se entiende en términos clásicos, aristotélicos. Es decir, la corrupción, de nuevo, no es un problema puntual. Es un problema a largo plazo, que tiene que ver con la generación y la corrupción de los entes. Es decir, el problema de la corrupción es que va laminando poco a poco la estructura social, impidiendo la regeneración. La corrupción es lo que... En España la corrupción está muy asociada, por ejemplo, a la famosa generación tapón, al hecho de que en la transición española se crearon una serie de poderes fácticos asociados a determinados medios de comunicación, determinados intelectuales, determinados partidos, que han ido manteniendo una cuota de poder impidiendo, y luego a nivel regional, creando, desestructurando la nación, impidiendo su regeneración y su reemplazo. Entonces, para mí, la corrupción se va a entender en este sentido. La corrupción es para empezar, una corrupción ontológica, que el propio ente empieza a ser segregado porque un Estado, por ejemplo, si no presupone una igualdad entre todos los individuos, o una igualdad, libertad, fraternidad, pues va poco a poco dejando de ser un Estado para ser pequeños imperios dentro del imperio, que hablaba Spinoza. Señores, como ustedes pueden ver, ellos son morales y yo, que me llamo Morales, soy inmoral. Entonces, ahora 5 minutos para tomar café y empezamos ya en breve. Gracias.